Buenas tardes. Damos una calurosa bienvenida a todas las personas, organizaciones y colectivos que hoy nos acompañan en este importante escenario de conversación. Como Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, nos unimos a la conmemoración del Mes de la Diversidad Sexual para reflexionar especialmente en el contexto de la actual pandemia y movilización social. Es importante destacar que en los últimos años, una gran parte de Latinoamérica hemos visto un apogeo en las movilizaciones y debates que reivindican los derechos sexuales y de género, por lo cual queremos poner en el escenario público un tema tan importante y de gran incidencia en la salud pública de nuestro territorio. En la tarde de hoy nos acompañan el profesor Edwin González Marulanda. Él es médico, epidemiólogo, doctor en salud pública, docente y actualmente es el vicedecano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Él se hará cargo de la moderación de este espacio. También nos acompañan Olga Patricia Llano Obando, gerenta de diversidades sexuales e identidades de género de la Alcaldía de Medellín. Nos acompaña también Sore Snit Berrío, ella es poeta, tatuadora y artista plástica, cofundadora del colectivo Sáficas, Mujeres Escritoras LGBT. Este evento se está transmitiendo a través de la página de Facebook de la Facultad Nacional de Salud Pública. Quien tenga alguna pregunta para nuestros invitados o algún comentario puede plasmarlo en el chat y así se lo direccionaremos a nuestros invitados. No siendo más, los invito entonces para que le demos la bienvenida al profesor Edwin Rolando González, nuestro moderador en el espacio, quien dará un saludo inicial y se encargará de moderar el resto del espacio. Adelante, profesor. Hola, Clara, muy buenas tardes. Buenas tardes, y profesor. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Agradecer también a Patricia, a Sorelli, a Guillermo y a Jax, que atendieron, aceptaron la invitación a este conversatorio. Lamentablemente, pues ya tiene problemas de salud y no nos podrá acompañar. Y Guillermo en este momento tiene un problema, digamos, logístico para el desplazamiento y para la conexión. Esperamos que en unos 15 minutos ya nos pueda al menos dar un saludo y comentarnos en relación con la temática. También queríamos extender un saludo de parte del profesor José Pablo Escobar Vasco, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública y pues quien apoya también esta actividad. Nos queríamos unir a la conmemoración del mes del orgullo gay, así lo conocimos originalmente. Entendemos que este es un tema que ha ido evolucionando en su terminología, en la forma de denominación. Entonces, tal vez empezar por ahí, Patricia. Habíamos conversado antes que íbamos a hacer un formato, valga la contradicción, informal. Un espacio más de conversación también para que las personas que no están muy familiarizadas con el tema de la comunidad LGBT conozcan un poco qué significa este mes para la comunidad LGBT y por qué es importante que nosotros, desde una facultad como la Facultad Nacional de Salud Pública, nos unamos a la conmemoración de este mes. Bienvenida, Patricia. Gracias, profe. Bueno, primero agradecerles por la invitación al espacio, a usted, a Sore. Bueno, es muy rico tener como la fortuna, primero de estar en un escenario compartiendo con una compañera lesbiana, activista del movimiento social, que es Sore, que además nos reconocemos también en este proceso lésbico que hemos caminado. Bueno, profe, primero decirle, bueno, y saludos a Guille, que ya también se conectó. Entonces, ah, qué bien. Es muy rico porque va a ser una conversación muy fluida. Bueno, primero plantear... Hola. Hola, Guillermo. Hola, Guille. Memo, bienvenido. Bueno, plantear que no estamos conmemorando ni celebrando el mes del orgullo gay. Estamos en una conmemoración y celebración del orgullo LGBTIQ, ¿cierto? Y es muy importante hacer esa claridad porque, digamos, la historia
siempre ha puesto de manifiesto el escenario gay para nombrar toda la homosexualidad, la lesbiandad, lo trans. Y es importante entonces también, digamos, en este proceso de las luchas que han tenido las personas que no hacen parte de lo gay, ¿cierto? Para también ser visibles, es uno de los retos importantísimos, pues, como empezar a nombrarlo. Lo segundo, que somos población, profe, también, digamos, el concepto de comunidad varía, también bajo la crítica de lo que implicaba lo común, ¿cierto? En la fraternidad, que era más eclesial, más del digamos, del rasero eclesial, ¿cierto? Menos de la juntanza que, digamos, propone las disidencias y lo LGBTIQ. Entonces, desde ese lugar, digamos, la gerencia, que también es un escenario nuevo, que por fortuna en esta administración logramos tener, que además ha sido un proceso de ganancia de la población LGBTIQ y las disidencias sexuales, porque nunca se contaba con un espacio de gerencia, ¿cierto? Éramos un proyecto donde la administración municipal desarrollaba ciertas acciones, pero hoy también hay un compromiso político al respecto. Decir que, por ejemplo, la labor de Sori, de Memo y de otros y otras que han sido parte de la población es producto de que hoy tengamos también una posición frente a las realidades que vive la población. Entonces, en ese sentido, también invitar muchísimo a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, primero para que se articulen al mes en el marco de toda la celebración de la diversidad, que nosotros hemos denominado bajo una campaña la revolución del amor, porque creemos que es una forma también que en estos tiempos de pandemia, de crisis, nos puede conectar muchísimo en lo que representa las diversidades sexuales e identidades de género en la ciudad, ¿cierto? Para transformar también esos imaginarios. Entonces, un poco es eso. Ahorita vamos a seguir conversando al respecto, invitarles a algunas acciones que vamos a desarrollar y obviamente, pues, quienes quieran estar en el ejercicio de la marcha, que también es icónica en la ciudad. Patricia, muchas gracias. Aprovechar para saludar formalmente a Guillermo. Guillermo Correa es profesor, investigador de la Universidad de Antioquia. En este momento es jefe del Departamento de Trabajo Social y además ha sido reconocido con la mención de honor en Ciencias Sociales y Humanas por la Fundación Alejandro Ángel Escobar en virtud de su investigación denominada Raros, Historia Cultural de la Homosexualidad en Medellín, 1890-1980. Muchísimas gracias, Guillermo. Bienvenido. Simplemente, pues, como para ponerte en contexto, estamos conversando y yo ya declaré que no soy experto en el tema, entonces se vale correcciones de orden semántico para que inclusive vamos también aprovechando esto como un espacio pedagógico. Entonces, Sore, en la misma pregunta, ¿por qué celebrar, por qué conmemorar este mes de la diversidad? Bueno, cuando hablabas, Edwin, del orgullo, qué bonito traer esa palabra de orgullo, que a veces nos cuesta tanto decir por qué somos orgullosos o por qué estamos orgullosos, ¿cierto? Entonces, qué rico que también pensándonos en esas formas como de ser humilde o de pronto de no reconocer eso que sabemos hacer y que lo hacemos bien, ¿sí? Entonces, es bien importante que nos tengamos todo el orgullo. Hace poquito también teníamos una conversación alrededor de esa palabra y es como reivindicamos también unos seres, somos, yo creo que todos somos diversos, sí, pues diríamos que todos somos diversos, entonces cómo celebramos esa diversidad que es para todos, ¿cierto? No solamente hablando de orientación sexual y de género, que pensemos como en eso. También es importante como reconocer que no somos, pues que siempre hemos tenido como esas categorías desde lo binario y que realmente pues podemos expandir todas esas posibilidades. Entonces, bueno, eso sería como la apuesta inicial de reivindicar la palabra orgullo y realmente decir de qué nos podemos sentir orgullosos. Ok, Soreli, gracias. Guillermo, es que al inicio yo empecé con la idea de la conmemoración del orgullo gay, y ahí vino la primera reflexión, que no era solo gay, también me refería a la comunidad LGBT, y Patricia también hizo referencia al tema de no tanto comunidad,
y de hecho le agregó IQ, LGBTIQ. Entonces, no sé si quisieras comentar algo sobre eso y por qué conmemorar este mes. Bueno, un saludo para todas y para todos. Llevo un poquito en paracaídas ahí, me disculpo por la llegada tarde. Bueno, ¿qué puedo señalar? Eden, un detallito, y es que yo ya no soy jefe de departamento de trabajo social, terminé en diciembre, y porque es maluco con la nueva jefa y que la estoy suplantando y tales. Pero no hay pues ningún lío, sino que uno queda como jefe vitalicio y maluco. Bueno, frente al tema del orgullo, yo creo que cuando hablamos como del orgullo de las disidencias sexuales y de género, de las diversidades sexuales y de género, me parece que ahí es bonito esculcar un poco en la historia y entender por qué esa dimensión del orgullo, ¿cierto? Es decir, esculcar en este asunto de, y no tenemos que irnos a Estados Unidos, si bien digamos que el orgullo en principio va a ocurrir a partir como de unos sucesos en 1969 en un bar específico en Nueva York. Nosotros podríamos ampliarlo, revisarlo en nuestra propia historia y encontrar, por ejemplo, que a principios del siglo XX en Medellín, un combo de chicas trans habitaba el centro de la ciudad y trabajaba en cantinas, trabajaba vendiendo empanadas, trabajaba pegando ladrillos y estaban ahí en el centro de la ciudad y durante 40, 60 años, estas chicas fueron arrestadas, les quitaron la ropa, las metían a la cárcel de la Ladera y estas viejas volvían y salían y volvían y compraban pelucas y volvían y compraban vestidos y se ataviaban nuevamente e insistían en ellas mismas, ¿cierto? Y entonces, cuando uno encuentra que había una sociedad o hay en ciertas medidas una sociedad cerrada a estas diversidades sexuales y de género, una sociedad que buscaba corregirnos, corregirles a todos, una sociedad que buscaba como ajustarnos y que pese a todos esos esfuerzos, la medicina buscó una cura para la homosexualidad, el derecho construyó un delito, los curas construyeron un pecado sobre nuestros cuerpos, pero pese a todo eso, seguimos insistiendo y seguimos resistiendo, y eso es, en últimas, digamos, el motivo de celebración por el que aparece este tema de las diversidades sexuales y de género. Es decir, es porque necesitamos conmemorar y celebrar que otras y otros, antes que nosotros, pusieron sus cuerpos, sus cuerpas, resistieron y agrietaron ese escenario monolítico y gracias a esa resistencia, que ni siquiera lo estaban pensando como proyecto político. Es decir, nosotros hoy podemos decir, somos un movimiento LGBTI o estamos en... estas peladas, estos manes, no estaban pensando en existir como tal. O sea, su existencia se imponía, impusieron su existencia y su singularidad, y eso hizo que se agrietara ese panorama monolítico y que llegaran después locas, maricas, travestis, lesbianas, de todo el abanico posible, y empezáramos a plantear unos discursos distintos y empezáramos a hablar que no es que solamente tengamos que existir, sino que tenemos derechos, y ahí digamos que estamos hablando como en este mes. Entonces, claro, yo entiendo mucho cuando se habla de esto, que el orgullo gay, que tiene, es que eso a veces nos pasa como por copiar asuntos más bien gringos, ¿cierto? Nosotros como que nos pegamos de las fiestas de San Valentín, de no sé quién, tales, y resulta que en Estados Unidos también, pero en nuestro lugar específico, la lucha hace una lucha múltiple. Y una lucha múltiple que con el patriarcado que habita en cada uno de nosotros, pues los hombres van tomándose unas atribuciones y van reemplazando o van oscureciendo la lucha de muchos y de muchas. Y entonces, aunque la palabra gay, por ejemplo, en principio era una palabra que significaba como alegría, como festejo,
los machos fuimos apropiándonos de ella, casi como que alquilándola como una, como un espacio específico y sacando de ahí a todo el mundo. Entonces, por eso creo que es interesante pensar que es una celebración, una conmemoración de las disidencias sexuales y de género. Yo hablo mucho, entonces me callan. Está muy bien, no, está excelente. Muchas gracias, Guillermo. Profe, discúlpeme, yo quería decir una cosita, como esto es una conversación, ¿sí? Dale, entonces dale, me lo permite. Lo que con esto que pone Memo, a mí sí me parece muy importante, por ejemplo, resaltar el papel que han tenido las lesbianas en Latinoamérica. Y que creo que la Abya Yala también como una propuesta de resignificar las formas coloniales de Latinoamérica, ¿cierto? Las lesbianas han, y digo porque son antecesoras a nosotras, pero también las lesbianas, digamos, sumadas nosotras en esa lucha, hemos logrado también poner la reflexión y la crítica de lo que representa salir a la calle. Lo que representa lo público no es solamente estar en escenarios de poder, que digamos históricamente también ha sido asignado a lo masculino, sino también qué implica para las lesbianas, para las trans, estar en un lugar donde seamos visibles y poder decir abiertamente, mira que soy lesbiana y por eso no soy diferente a ti, ¿cierto? O sea, diferente, obvio, somos diversos, ¿cierto? Pero en términos de derechos y de las luchas no somos distintas. Y mucho con lo que pone sobre sentirnos orgullosos, orgullosas y orgullosos de lo que representamos para la sexualidad, porque nosotras hicimos una ruptura, incluso Monique lo dice, nosotras hicimos una ruptura al binarismo de ser mujer, mujer y hombre, ¿cierto? Las formas históricas como nos han nombrado, pero las lesbianas rompimos eso y en el marco del mes de la diversidad, por ejemplo, y de la marcha y del 28 que celebramos y conmemoramos el Día del Orgullo LGBTIQ, también las lesbianas tenemos una posición fuerte allí frente a lo que representan las rupturas a la, digamos, sexualidad heteronormativa, ¿cierto? Ese aporte chiquito como con lo que Memo estaba planteando. Excelente, Patricia, gracias. Aureli, aprovechando el comentario de Patricia sobre la mujer lesbiana, digamos que llama la atención que aún dentro de la población LGBT, que ya por sí misma sufre de algún tipo de estigmatización y exclusión, al interior de la población también se reproducen estas lógicas de exclusión y de estigmatización. ¿Cómo se vive ese asunto de cuando uno desagrega estas letras? ¿Cuáles son, dijéramos, las personas más excluidas dentro de esta población? ¿O cómo se posicionan las lesbianas frente a la población LGBTQI? Bueno, yo no podría decir como específicamente cuáles son los rasgos de las personas más excluidas. Yo creo que igual es pensarnos, bueno, algunas personas tenemos privilegios por ser cisgénero también, ¿cierto? Entonces yo soy, sí, corresponde, o sea, mi expresión de género corresponde a la asignada al nacer, ¿cierto? Entonces eso también da otros lugares. Yo creo que ahí lo importante es que entre todos, y bueno, ya de pronto Guille, que ha conocido más la historia, nos pueda ampliar esto, es reconocer esas, digamos, como esos los mitos que hay, esas homofobias o esas micro acciones desde la cultura que se siguen replicando, que incluso dentro de nosotros mismos las replicamos o los perpetuamos, ¿cierto? En una, dentro de eso de la heteronormatividad, desde una sociedad que tiene unas formas específicas de relacionarse y que son las únicas que caben como dentro de lo que se espera, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí sería como pensarnos más en no solamente dentro de la población LGBT y todas las de género y sexo diversas, sino también pues como en general, que nos pensemos en nosotros cómo se perpetúan esas prácticas y que empecemos a develar eso que hay detrás de cada cosa, ¿cierto? Cómo podemos develar entonces la palabra comunidad y la empezamos a hablar de población, cómo develamos la palabra diversidad incluso, cómo develamos el poder, ¿cierto? En dónde está y cómo actúa. Entonces, bueno, no sé si de pronto las personas que más se salen de eso heteronormativo son quienes han tenido pues como el mayor impacto
dentro de la sociedad y un impacto pues mayor con relación a la marginación, a la exclusión, empezando pues por las familias, que es la primera que empieza a excluir cuando no nos expresamos de la manera en que se requiere o que la sociedad heteronormativa quiere que nos expresemos. No sé si ahí de pronto entraría un poco en nuestra población trans, que pues, quienes también transgreden mucho más como esas, esos parámetros sociales. Gracias, Sor. Conectando con lo que tú mencionas, hay una pregunta que a mí me intriga, que puede tener raíces en la psicología social y también como en la sociología. ¿Por qué incomoda tanto lo diverso? ¿Por qué incomoda tanto lo diferente? Y no es todo lo diferente, porque hay cosas que son diferentes que finalmente la gente le termina gustando, pero en este asunto, ¿por qué? A ver, lo pregunto también en el contexto del conversatorio de las afectaciones de la población LGBT. Y si asumimos que hay afectaciones, pues en la base estaría este asunto de que incomoda. ¿Por qué incomoda la diversidad? ¿Qué podrían comentar ustedes, Guillermo, Patricia, Sorelli? Dale, Guillermo. Bueno, no sé. Yo pienso, tiene como varios frentes para plantearse un análisis sobre la diversidad y lo incómodo que resulta. Yo creo que hay unos lugares en términos del control mismo de la población, que en la medida en que sea más homogénea es mucho más posible, o creerían algunos que es más posible establecer un control poblacional, una regulación de la población, de la sexualidad también. Pero también obedece, o sea, hay como unas causas específicas. Por ejemplo, hay una, esta mujer, Silvia Federici, ha hecho un trabajo maravilloso analizando como el proceso mismo de incorporación del capitalismo en la sociedad occidental, y ahí justamente encuentra cómo en ese proceso de enraizar y de meternos el capitalismo y de convertirnos, digamos, como en una sociedad capitalista, se ubica por un lado el cuerpo de las mujeres como unas máquinas de reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, se sustrae a la mujer del ámbito público, del ámbito laboral, si se quiere, y se lleva a la mujer y se construyen todos unos dispositivos y unas instituciones para que esos dispositivos funcionen en términos de las mujeres como fuerza, como reproductoras de la fuerza de trabajo, y ahí se les construyen todas unas metáforas como para que al obligarlas a estar en la casa, en el mundo de lo doméstico, y además obligarlas a hacer esa reproducción de la fuerza de trabajo, también se les confisca como todo se les construye un horizonte en términos de que son las amas de casa, las reinas del hogar y todas estas palabras así rimbombantes que les construyen como una especie de castillos y volverlas frágiles. Y por otro lado también está esta idea de los fraudes a esta reproducción y en consecuencia entonces las sexualidades disidentes, es decir, las homosexualidades y otras formas posibles de la sexualidad entran como en contradicción con ese dispositivo de incorporación del capitalismo. Eso pues como ahí lo hago de un modo muy burdo, pero digamos que por ahí tiene unos principios. También creo que la diversidad produce miedo, ¿cierto? Son como lugares temibles, porque la diversidad construye espacios de libertad. Y siempre construye espacios de libertad en términos de los cuerpos, en términos del placer y en términos de la sexualidad. Entonces se escapa como a esa economía del placer, a esa economía de la reproducción, y digamos que abre esos cajones en los que nos han metido, esos cajones binarios en los que nos han metido como cuerpos, y nos producen nos producen como en serie, y entonces la diversidad pone en jaque, si se quiere, como esta misma idea del control, del poder, esta misma idea del placer y de la libertad. Estoy inventando, pues, no sé. No, pero súper bien, ahí tocaste como tres dimensiones: económica,
política y casi que psicológica con el tema del miedo. No sé, Patricia y Soreli, ¿qué quisieran compartir? Pues como un poco sumado a lo que pone yo creo que hay varios elementos. Pues primero, la diversidad y más la diversidad sexual hace una ruptura a lo establecido, ¿cierto? Digamos acá nos dijeron de chiquita, si eres niña tienes estas y estas formas de comportarte, de vestirte, si eres niño estas y estas, y solamente se fijaron en el asunto biológico. Cuando una persona diversa hace ruptura y pone en cuestionamiento también esas formas históricas y tradicionales en las que nos han encasillado, creo que eso también le genera una alerta y un temor profundo a la sociedad, porque implica movernos, ¿cierto? Digamos, lo diverso implica movimiento y el movimiento implica cambios, y el cambio atemoriza a quien no esté preparado para ello. Eso como un primer elemento. Yo creo que a nivel, es que Memo me pica la lengua. Qué pena, profesor. Es que me pica la lengua con varios elementos que pone. Por ejemplo, el capitalismo se ha beneficiado mucho de lo diverso, muchísimo. O sea, lo diverso para el capitalismo ha sido fundamental porque lo ha visto como una estrategia de consumo en su máximo esplendor, ¿cierto? De todo el aspecto. Incluso podríamos decir que eso le ha permitido también cosificar los cuerpos de las personas LGBTIQ, de manera específica los cuerpos trans. Y ahí cuando Memo pone el análisis de Silvia Federici, ahí hay un elemento que yo también quería resaltar. Por ejemplo, a las chicas trans el patriarcado les cobra que hayan hecho una ruptura con el mandato de la masculinidad. Y cobrarle ese mandato de la masculinidad implica, por ejemplo, que en tiempos de pandemia se agudice el maltrato y las violencias físicas, verbales y psicológicas frente a ellas, ¿cierto? O sea, es una forma como este mandato le dice pilas, que es que usted hizo ruptura con lo que es lo privilegiado y es ser masculino en toda su dimensión. Entonces, en ese orden de ideas yo le hago a usted el cobro, por eso las muertes más despiadadas que generan más daño y dolor a los cuerpos son las muertes de las chicas trans, de manera particular, ¿cierto? Entonces, creo que, por ejemplo, profe, conectando eso con la pregunta de los efectos de la pandemia, nosotros acá en la alcaldía hemos reflexionado al respecto y creemos que se ha agudizado el asunto de las crisis, porque no es que antes estuviéramos mejor, o sea, hay una serie de crisis y afectaciones que son impresionantes y que tienen también que ver del tipo estructural, que tendríamos que tener más administraciones de corte más social y más progresista como esta en años futuros para poder mínimamente reparar y hacer una restitución y garantía de derechos que han sido vulnerados estructuralmente hablando y históricamente, ¿cierto? Que no obedece solamente a ese tiempo. Entonces, por ejemplo, hacía lectura de los planteamientos que hace Caribe Afirmativo y Colombia Diversa, que digamos son dos escenarios políticos, académicos, fuertes y sociales en el país. Y por ejemplo, Caribe plantea que la agudización de las afectaciones en la pandemia se duplica en lo que tenían concebido hoy las mujeres. Entonces, por ejemplo, una chica que trabaja, que es trabajadora sexual, el encierro, los toques de queda implicó que tuviera que aguantar hambre. Y no es suficiente la ayuda estatal, no es suficiente, porque es que hay más de, digamos, hay más problemas, o sea, se agudiza. Entonces, esto pues como, yo creo que yo como Memo nos vamos a tener que ir a tomar aguardiente porque hablamos parejo, profe, usted nos regula, pero esto, digamos, hace que se incremente de una manera exorbitante las afectaciones que hay justamente. Podremos dar respuesta a algunas acciones, pero no podremos recuperar incluso, no solamente para la población LGBTI, en términos generales, que tiene que ver con el desarrollo económico de la ciudad y del país. Perdimos más o menos 10 años en términos del progreso que se podría hablar en el marco también de un modelo capitalista, que no vamos a poder recuperar, incluso con las mejores acciones y las mejores voluntades políticas, porque eso es muy importante también tenerlo en este marco, porque la pandemia arrasó, o sea, acabó. Nuestra población es muy emprendedora, tiene muchos proyectos, microempresas, y esto se quebró. Y recuperarlos de verdad es una vaina pues bastante difícil. Dejo ahí, profe. Gracias, Patricia. Soreli, desde el arte, que vos sos artista, además de activista, ¿por qué, en lo que han reflexionado, por qué incomoda lo diverso, la diferencia? Lo que decían los compañeros, y pues ahorita que
Patricia lo mencionaba, pues la sociedad castiga esa no lealtad a lo masculino, ¿cierto? Ahí está también, a mí me parece también mucho que el miedo está ahí, como lo decía Guillermo, lo diverso, lo que lleva es a pensarnos que somos móviles, que no somos fijos, que todo el tiempo estamos transformándonos y bueno, como decían ya los compañeros también, ese cambio, esa transformación y eso que no puedo encasillar o encajar o no sé, ¿cierto? Como controlar, pues incomoda muchísimo y que pues desde el arte también permite esas formas de movilizarse, ¿cierto? Permite proyectar, expandir, mostrar otras maneras de ser, otras posibilidades, decir, ¿cierto? Decir con un lenguaje, bueno, desde el arte, pero decir también y denunciar esas cosas que suceden. Entonces, bueno, ahí tanto como el arte y la diversidad, pues, incomodan bastante por estas razones. Yo quería como también nombrar un poco lo del trabajo que tanto para los artistas y para muchas personas de la población LGBT son no unos trabajos, no sé cómo decirlo, no sé si son trabajos transaccionales, ¿cierto? O pues, esos trabajos que son más eventuales, ¿cierto? Y que la pandemia trajo una reducción muy grande, no solo para los artistas, sino pues, en todos los campos. Entonces, bueno, ahí sí hay bastantes necesidades, hay de pronto alguna invisibilización en los programas sociales, ¿cierto? Habían algunas ayudas del gobierno, pero entonces nuestra población no sabíamos en dónde cabíamos, ¿cierto? No teníamos un estrato específico para entrar, pero tampoco éramos adultos mayores, pero tampoco estábamos en otros programas, no éramos desplazados, entonces, bueno, había como un lugar donde no hay como una visibilidad en relación a esas necesidades y bueno, estábamos mucho más expuestos a los riesgos, no solamente en salud, porque pues, nos llevaba a trabajar en las calles o a buscar otras oportunidades, sino también pues como en la salud mental, en lo económico, en varios. Gracias, Or. Realmente esta pandemia nos estregó, digamos, dicho coloquialmente, en la cara muchas de las cosas que a uno no le gustaría reconocer fácilmente. Nos mostró una sociedad absolutamente desigual y ahorita con el paro no solamente desigual, sino con unos, como unos trazos de racismo, de arribismo muy grandes. Y lo menciono porque también la pandemia nos mostró cuál era la prioridad que tenía el arte para el Estado y para el gobierno, ¿cierto? Y ahí vimos, quedó como muy claro porque con esta propuesta de economía naranja se le quiere entregar al mercado el estímulo y la promoción del arte y vimos que el mercado en estas circunstancias, como en muchas otras, no alcanza a resolver. Entonces, muchas gracias por el comentario. Guillermo, es paradójico lo que comentas del capitalismo. Alguna vez leí yo en una revista, inclusive creo que fue Portafolio, que es más de tipo económico, del poder gay. Y lo mencionaban justamente por su capacidad de consumo y cómo justamente el hecho de estar en una economía capitalista y tener capacidad de compra hace que muchos hoteles ya dijéramos ofrezcan paquetes o también haya paquetes turísticos, bares y todo pues una oferta, ¿cierto? Que al mismo tiempo exige, como decía Patricia lo mencionaba ahorita, le saca jugo, pues como que aprovecha, el capitalismo aprovecha la diversidad, entonces podría ser paradójico porque al mismo tiempo eso está permitiendo la visibilización y la consolidación de espacios, dijéramos, más tranquilos para la población LGBT. Y también conectaría esto con bueno, para el feminismo, me imagino que eso lo tienen bien trabajado, lo que algunos estudiosos han mostrado de que con el surgimiento del capitalismo, justamente la mujer pudo también incorporarse al mercado laboral y de alguna manera desprenderse un poco de las
de las actividades domésticas. Entonces, algunos también muestran dentro de esas paradojas cómo el capitalismo también ayuda, dijéramos, a visibilizar la condición de la mujer en la medida en que sale de lo doméstico, aunque no lo deja, porque también hablamos en salud pública de la triple carga. Y esto conectarlo con el manifiesto, ese texto tan bello de Lemebel, el chileno, donde hace el contraste de lo que pasa con la población LGBT, pero en esa época no nombrada de esa manera, en las propuestas revolucionarias, en este caso el Partido Comunista Chileno, pero pasó también en Cuba y pasa hoy en Rusia. Entonces, yo no sé esa conexión entre capitalismo versus otros modos de producción, otras propuestas, porque si vamos a ver, el mismo Fidel Castro tuvo que pedir perdón porque la comunidad LGBT o la población LGBT realmente llevaba el arrume, o sea, no estaba dentro de la propuesta de hombre nuevo. Y hoy en Rusia, por muy contrapoder que sea de Estados Unidos, naturalizaron la homofobia al punto de que es delito. Pues es delito ser disidente sexual. Entonces, ¿cómo conciliar eso? Guillermo, yo sé que a Patricia también se le movió a él. No sé lo que va. En la segunda parte, para hablar ahora sí, después de esta última reflexión, de las afectaciones propiamente dichas. No sé, lo que vos planteas a mí me sugieren como varios puntos de análisis. Por un lado, yo no creo que el capitalismo le haya dado espacio a las mujeres, como se plantea, sino que, si bien, es decir, en el origen mismo del capitalismo, si pensamos por allá en el siglo XVI, XVII, cuando se está montando toda esa estrategia capitalista, las mujeres efectivamente son reducidas a ser máquinas reproductoras de la fuerza de trabajo. Lo que pasa es que ahí hay un sujeto político que se convulsiona, que se molesta, que se resiste a ser asimilado a esa esfera, y en consecuencia las mujeres y los trabajadores empezaron toda una serie de movilizaciones durante el siglo XIX, XVIII, XIX y XX, y gran parte, digamos, como de esa salida de las mujeres a lo público tiene que ver con sus conquistas, es decir, con sus luchas históricas. No es como que el capitalismo así de pura belleza les diga, chicas, vengan para acá que aquí hay espacio, son puras conquistas. Lo que pasa es que el capitalismo, como es una estrategia que sabe agarrarse de los mismos cambios que generan la ruptura, ¿cierto? O sea, yo entiendo cuando hablamos del poder LGBTI o el poder gay en específico, pero porque ha derivado a eso, ¿cierto? Es decir, porque unos grupos poblacionales y unos sectores en ese mismo grupo poblacional han logrado acceder a cierto poder económico y político, y el capitalismo ha visto ahí una posibilidad de mercado importantísima, ¿cierto? Una posibilidad, te venden una gaseosa con la bandera LGBTI y te cobran tres veces más el valor porque te cobran, esta sociedad te sigue cobrando por ser marica, ¿cierto? Por ser diverso en ese sentido, y como somos, como no hacemos conciencia en términos críticos del uso de ese capitalismo, pues sentimos que nos reconocen a partir de esas formas de consumo. Y creo que un aspecto crítico es que en la década de los 80 y de los 90 fue que se construyó esa idea de que el capitalismo nos nombra y nos incluye y nos vuelve, y hoy lo vemos pues como muy de un modo muy ilustrativo. Pero yo creo que en términos de los regímenes políticos, lo homosexual y, digamos, lo sexogénero disidente ha sido siempre un lugar de disputa, ¿cierto? O sea, por un lado, los comunistas consideraban que era un síntoma de degradación de las sociedades capitalistas, la homosexualidad, y porque creían que la homosexualidad era una sombrilla que implicaba mujeres lesbianas, chicas y chicos trans, es decir, todas las diversidades bajo esa categoría. Entonces, los comunistas asumían que era un lugar de degradación
pero por otro lado los capitalistas, para cuestionar el sistema socialista, asumían también que los homosexuales eran como un chivo expiatorio en los regímenes comunistas. Y digamos que en los últimos años los partidos políticos, si se quiere, se han abierto de modo estratégico, yo no creo que de modo consciente, algunos de modo consciente quizá, pero de modo estratégico, a que aquí hay una población que tiene votos y una población que moviliza en cierta medida, y entonces hasta vemos en el Partido Conservador y en otros partidos algunos candidatos o candidatas de colores. Creo que, y conectando, me voy a devolver con una cosita que es que había dicho Patri por allá, y yo creo que lo que estaba siempre en esa disputa, esta sociedad, sociedad occidental tiene un dilema profundo con lo femenino, tiene una misoginia enraizada en la sustancia misma de la cultura, y cuando hablábamos de las violencias, esas violencias tienen que ver con lo femenino, independiente de en qué cuerpo aparece eso femenino, ¿cierto? O porque es una traición a lo femenino, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, o porque es una traición de los hombres a esa masculinidad que era el poder y se les dio y desean quebrarla y borrarla o no asumirla. Pero hay ahí, si nosotros miráramos como un punto, en el punto de confluencia de todas las violencias, tienen que ver justamente con eso de lo femenino. Eso que parece quebrarse, o sea, esta sociedad tiene, digamos, un rayón específico, habría que buscar cómo entender, cómo comprender la dimensión de eso, pero esta sociedad tiene un dilema fundamental con el asunto femenino, y eso implica una serie de violencias contra las mujeres en general, pero una serie de violencias contra los cuerpos que encarnan parte de eso femenino o que destierran de sí mismas eso de lo femenino. También habría que mirarlo también en chicas lesbianas que, digamos, que tienen otros atributos físicos, cómo se les cobra eso de no obedecer al mandato de lo femenino, o en hombres que son demasiado femeninos, yo no sé qué es ser demasiado femenino, pero, digamos, en ese sentido, cómo se cobra eso, ¿cierto? Mezclé un montón de vainas. No, está súper, Guillermo, porque nos da entrada, además, porque ya también nombraste a Patricia. Patricia, la gerencia que está en este momento como responsable, para entrar ya como en esta segunda parte de las afectaciones que han registrado. Ahorita mismo estabas mencionando que se incrementó en época de pandemia, se agudizó el tema de la violencia y del maltrato, ¿cierto? Guillermo pone ahí que el tema de la misoginia, muy posiblemente conectado con el asunto patriarcal. ¿Qué han observado ustedes en el municipio? ¿Cuáles son las principales afectaciones? Y también sería importante, cuando hablamos de, porque en la pieza se menciona el contexto actual, ¿a qué contexto nos referimos? ¿Es al contexto de la pandemia o al contexto, esta última, digamos, estallido social? No sé si logran identificar algo particular ahí. Bueno, profe, pues como algunos elementos allí para responder su pregunta, pues un poco, digamos, la reflexión que se ha tenido en la administración ha sido muy de cara al análisis que ha hecho de desarrollo económico. Yo pido excusas, yo soy re mala para las cifras, de verdad. En algún momento yo voy a aprender a ser más estadista, pues, porque soy súper mala, pero en los análisis, parce, toca ser honesta, ¿cierto? En los análisis que digamos, se permite en la conversación, se ha visto muy afectado, por ejemplo, el sector cultural y más el sector cultural sexualmente diverso y LGBTI. Se plantea que el 50% de la población, en términos de cultura, hablando de manera amplia, lo artístico y demás, está en crisis, ¿cierto? Que incluso, yo insisto, incluso así tuviéramos unas superpropuestas y se implementaran, no lograríamos superar la crisis que dejó la pandemia, ¿cierto? Segundo elemento, desarrollo económico también manifiesta cifras alrededor de las pequeñas y medianas empresas, que también es muy importante plantear que son las que generan más empleo, ¿cierto? Y al generar mayor empleo, entonces su quiebra hace que el desempleo se incremente.
Y en ese sentido es importante también datear que los barrios periféricos, si bien tenían antes de la pandemia buenas producciones, digamos, de creación de empresas, microempresas y medianas empresas, la pandemia hizo que se cerraran muchos, al punto, por ejemplo, que el Popular se registre una sola microempresa, ¿cierto? Estoy planteando, digamos, acá, como lecturas amplias, porque el nivel de la cifra, yo pido excusa, yo lo manejo. Pero entonces esto también ha permitido, por ejemplo, nosotras en la reflexión que hacíamos con las chicas trans que ejercen la prostitución, bueno, ustedes en qué se han visto afectadas, entonces la fuente principal es la calle de trabajo. Entonces el hecho de que hoy la calle, bueno, digamos, hoy cambiamos un poco, pero antes, cuando teníamos todo el proceso de cierres y demás, la calle se cerraba, implicó que ellas tenían que salir, digamos, a ejercer su trabajo, a buscar su diario, pero que había una sanción también por parte de la fuerza pública, pues porque no respetaban los toques de queda. Y acá entonces hay un asunto también en disputa, ¿cierto? ¿Cómo hago para seguir una norma que implica que yo tenga que exponerme como sujeta también para poder alimentarme, ¿cierto? Porque aquí hay reflexiones más profundas. Si pudiéramos mirar cifras en términos de comparendos para mujeres trans, para población sexualmente diversa que estuvo en la noche, podríamos también hacer un análisis interesante qué pasaba con estos cuerpos que andaban en la noche, ¿cierto? Estaban buscando cómo sustentarse, cómo comer, porque además muchas y muchos y muchas viven del diario, ¿cierto? Viven de tener ciertas acciones para pagarse una pieza, los lugares de acogida no eran suficientes, ¿sí? Si normalmente se mantienen con un cupo limitado y ya también al tope, allí se incrementa, e insisto, las ayudas no alcanzaron también a resolver el problema de hambre, que también se agudiza porque es un problema estructural que tiene la ciudad. Profe, y ahí usted ponía un elemento interesante ahorita que decía, en el marco del paro y en el marco de la pandemia, hemos logrado ver también la realidad de este pueblo, digamos, antioqueño y el pueblo paisa, lo conservadores que somos. Acá hay una gama moralista, doble moral, conservadora, que quiere legitimar un estado de cosas como si fueran normales y como si no pasara absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, cuando también los chicos y las chicas salen a la calle a exponer una serie de dificultades y acciones, justamente por eso es que nosotros también acompañamos el ejercicio de la marcha como gabinete, porque creemos profundamente en los derechos constitucionales, ¿cierto? Y la marcha no es un regalo, eso obedece justamente a lo que Memo decía ahorita, son luchas de los movimientos sociales y organizados estudiantiles y demás que se han ganado a lo largo de la historia. Entonces, todo esto también agudiza, encontrarnos con jóvenes que dicen, yo no he comido absolutamente nada, la primera línea me da comida, ¿cierto? Frases como estas que también a nosotros nos generan unas alertas impresionantes, pero además cómo resolverlo, que si llegue también donde tiene que llegar, porque también quiero ponerlo aquí en la discusión. Hay familias, digamos, en las caracterizaciones que hemos hecho y lograr entender las cifras, que además la administración desafortunadamente no cuenta, apenas está resolviendo ese problema con cifras exactas porque las administraciones anteriores no datearon lo suficiente, pero encontrarnos, por ejemplo, con grupos familiares que tenían 5, 6, 7 auxilios, ¿cierto? También se vuelve un asunto burocrático que le quita las oportunidades a otro. Es como cuando decimos un grupo X, el reproche de las lesbianas histórico. Los gays siempre se cooptaron los recursos públicos y el recurso nunca se logró poner en consideración con los otros sectores, ¿cierto? Es más o menos el símil, pero porque obedece también a la estructura. Yo no soy psicóloga, pero creo que un poco la estructura psicológica que ha desarrollado también este territorio antioqueño, ¿cierto? El profe lo podrá decir, que data sobre la historia, lo que hemos sido, lo que ha representado Antioquia para el mundo, la mejor esquina de América, ¿cierto? Como todos esos conceptos. Y para finalizar este punto en la conversación, insisto, se agudizan las afectaciones, pero usted ahorita, profe, puso un elemento importante, es, por ejemplo, en el marco de la pandemia, la población LGBTQ, también en el marco del capítulo, se incrementan las labores domésticas. Entonces encontramos que en las familias donde hay cualquier persona LGBTI hace referencia a esto de lo femenino, ¿cierto? Que también lo femenino tendríamos que mencionarlo, cambiarlo, bueno, porque también, ¿quién dijo porque yo aretas o sea de una cara más suave, soy femenino? Bueno,
también muchas actrices en el plano de lo hegemónico. Muchas familias, por ejemplo, obligaron a personas LGBT a intentar y a educar la labor. Entonces, en términos de la reproducción económica, reproducción doméstica, perdón, se incrementó el trabajo. Entonces, población LGBT cuidadora incrementó el cuidado, porque no era solamente a esa persona enferma o que normalmente primos, menores, etcétera, sino que también llegaba el resto que no estaba trabajando y asumir esa reproducción de lo doméstico en términos de la comida, en términos del aseo. Y eso hizo también que se incrementara el nivel de violencia, o sea, las denuncias frente a maltrato, ¿cierto? Hace también que el encierro, ¿sí?, genere unos asuntos de convivencia bastante fuertes. Lo dejo ahí, profe, para no extenderme más en la palabra. Gracias, gracias Patricia. De pronto ahorita retomamos un puntico. Quería preguntarle a Soreli, que además hace parte de un colectivo. ¿Ustedes se movilizaron en esta coyuntura del paro nacional? ¿Había alguna reivindicación allí? Porque también vimos en las distintas manifestaciones, le pusieron foco a algunas expresiones de la población LGBTIQ. ¿Ustedes se movilizaron? ¿Qué reivindicaciones había ahí en el paro? Sobre todo, bueno, sí, nosotros, sobre todo la pandemia, o sea, el momento como de la pandemia generó la necesidad de ese encuentro con lo colectivo, ¿cierto? Entonces, de estrechar lazos, de volver a comunicarnos, de generar ese círculo de apoyo, ¿cierto? Ese grupo de apoyo que era tan necesario. Entonces, ahí desde la palabra con el colectivo Sáficas, nos volvimos a unir precisamente ante pues, como este aislamiento que se había generado a partir de la pandemia. Y bueno, dentro del paro, pues nos movimos desde la palabra, obviamente, desde el proceso que permite el arte, que es denunciar, ¿cierto? Visibilizar, denunciar y de ver las situaciones desde otro lugar, ¿cierto? Hicimos desde ahí. Yo quería como nombrar un poquito más como estos riesgos que si bien el COVID trajo con unos riesgos, aumentó significativamente los riesgos en cuanto a salud física, salud mental, quería como hablar un poco como de que a pesar de la pandemia no solamente trajo pues como esa incertidumbre y un estrés mayor que se aumenta a la población LGBT pues por situaciones o de afrontamiento o por situaciones familiares y sociales y económicas, sino también pues como que aumentó la discriminación un poco, acceder a la salud o al sistema de salud también era mucho más complejo, si bien antes siempre ha sido complejo, que hay un sistema que es discriminatorio, que no apunta realmente como a las necesidades y convierte la experiencia en el sistema de salud, lo vuelve incómodo, pues también se aumentó la desigualdad y las violencias durante la pandemia. Y bueno, sí, como colectivo sí nos manifestamos desde ahí, desde el arte como denuncia, ¿sí?, y como expresión. Gracias, Sol. Cuando decías ahorita que aumentó la discriminación y las dificultades de acceso al sistema, ¿lo mencionas por algo en específico para la población o en general? Como es que pues considero que de pronto la situación para la población a veces se convierte como les decía un poco, aumenta como el estrés, ¿cierto? Si bien no somos minoría, a veces somos tratados como minorías, entonces digamos que a veces entramos como en ese estrés de ser en ese estrés, pues, como con relación a ser doble minoría o a tener como varias situaciones que cohabitan, ¿sí?, entonces diferentes. Y bueno, si hablo como de eso, sobre todo,
aumenta porque no hay como la posibilidad de resolver o de tener ciertas herramientas o de acceder a ciertas situaciones o emociones que ayudarían a nuestro bienestar. Gracias, Sor. Guillermo, no sé si pudiste acompañar en estas movilizaciones del 28 de abril hacia acá, las movilizaciones, los llamados del Comité Nacional de Paro, este estallido social, inclusive con asuntos espontáneos de los jóvenes. ¿Había alguna reivindicación de la población LGBT concreta que se hubiera incluido en el pliego? ¿O esto todavía está ahí medio invisible? Pues yo siento que, ¿sabes? Por un lado, yo creo que cuando hablamos de la pandemia y sus afectaciones, me parece que es como si hay una parte de la población que siempre ha vivido en otra pandemia, que es justamente la pandemia de la discriminación y de la falta de oportunidades, ¿cierto? Uno podría decir la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, como una pandemia histórica de la cual algunos o algunas o algunos empezaban como a escapar, y si se quiere la pandemia vuelve y hace como unos retrocesos en esos sentidos. Y siento que la pandemia también desnuda una cosa importante que estaba ahí y que no la queríamos ver, y es el mundo laboral en el que la población LGBTI está vinculado, la forma del mundo laboral. Y cuando digo el mundo laboral es que en general trabajamos de modos muy informales, por contratos de prestación de servicios que no son contratos laborales, sino contratos comerciales utilizados para, y frente a cualquier momento de crisis, pues obviamente se nota la seriedad de las afectaciones, porque ese mundo laboral inmediatamente se encoge o se restringe, y quienes pueden mantener como una calidad de vida específica son una pequeñísima población que está vinculada de modo laboral, que tiene derechos como trabajadores, pero podemos observar ahí, y un poco lo que hablaba sobre lo que hablaba Patri, el mundo, bueno, Gala no me va a dejar aquí, el mundo laboral es profundamente precario, y eso dejamos de discutirlo hace mucho tiempo. O sea, asumimos que porque somos artistas o porque trabajamos en el teatro o trabajamos en la danza o en las artes plásticas o en sectores de estética y demás, no requerimos de contratos, no requerimos de contratos estables, no requerimos de seguridad social y de protección. Y un asunto como este lo que hace es tambalear la integridad de un grupo poblacional. Obviamente eso se podría ampliar a un gran grupo de la población, pero ahí aparece. Y cosas que yo encontré en las movilizaciones tienen que ver con esto mismo. Es decir, muchos artistas del sector LGBTI planteando preguntas fundamentales por el derecho al trabajo, planteando preguntas fundamentales como por el derecho al espacio público. Para alguien que vive en el espacio público, si el espacio público se cierra, las expectativas de vida se convierten como todos los días en una incertidumbre, ¿cierto? Entonces creo que en la marcha, que me parece como un asunto de aplaudir, en estas marchas desde el 28, la población LGBTI ha estado ahí, ha estado desde distintos lugares, chicas, chicos, gente mayor, gente mediana y de todas las formas posibles, no solamente movilizando su identidad como ocurre el 28 de junio, sino movilizando una pregunta por la necesidad de pensarnos derechos. Y creo que ahí es un asunto clave. Las diversidades sexuales y de género en el país terminamos siendo pensadas como beneficiarios de un asunto identitario, pero no pensados como ciudadanos o ciudadanas de derechos. Entonces, como que no hablamos de la identidad y de qué es ser LGBTI y una serie de, como si nos enfrascáramos en la identidad, termina siendo un pantano donde se nos pierden otras conquistas, ¿cierto? Es decir, yo soy un sujeto laboral,
las chicas trans son unas sujetas laborales. Tenemos que plantear esas discusiones desde ahí. O sea, tenemos que dejar de pensar que es una chica trans y, o bueno, habrá que seguir pensándolo si a la sociedad toca seguirle explicando quiénes somos nosotros o nosotras, pero nosotros necesitamos pensar es preguntas en clave de derechos sociales, económicos y culturales. Creo que llevamos 100 años discutiendo nuestros derechos políticos, nuestros derechos civiles y políticos y nuestras libertades políticas, y ya está bien, ya es el momento de los derechos, de nuestros derechos como ciudadanos, ¿cierto? De los que nos garantizan en una calidad específica de vida. Y creo que es lo que ha pasado en las marchas. Súper, Guillermo, súper interesante. Profe, discúlpeme un segundito, es que un elemento importante que Guillermo pone, hay un reto. Nosotros hicimos un conversatorio con la Organización Caribe Afirmativo, justamente hablando de la migración, ¿cierto?, de las personas migrantes LGBTI y cuáles eran también los impactos y afectaciones que tenían ellas acá en una ciudad como esta y su rol de migrante, ¿cierto?, lo que representa. Pero hay un elemento importante que Guillermo pone de manifiesto y tiene que ver con la migración, por ejemplo, se vio muy afectada y generó muchísima xenofobia alrededor de que otro grupo poblacional, no solamente LGBTI, voy a hablar de sociedad en general, caracterizó que muchos empleos fueron sustituidos por ellos y ellas por ser una mano de obra más barata, ¿cierto? Que, digamos, en el marco de un modelo económico como el que tenemos, se convierten en un ejército de reserva donde el empresario va a buscar la mano más barata, ¿sí? Ese es un elemento importante porque también ese contexto tendría que estar marcado por lo que ha vivido y le ha generado a la ciudad de Medellín, en este caso particular, que las personas de Venezuela y de otros países lleguen a Medellín también como, digamos, Medellín se expone ante el mundo, ¿cierto? Una ciudad de desarrollo, de progreso, y eso también se vuelve un asunto muy, muy, de muchísimo reconocimiento en el exterior y de manera particular con relación a lo que implica lo LGBTI, ¿cierto? Poder tener bares, el asunto de todas formas traza el asunto de las formas de nuestros rostros, ¿cierto? Bueno, todo esto converge en un paquete común. Y ese elemento de la migración, por ejemplo, a nosotras en la gerencia nos ha permitido hacer muchísimas reflexiones sobre cómo seguir impactando, primero, que la xenofobia se disminuya principalmente entre nosotros, ¿cierto? Porque acá también hay un asunto de egos, de élites, de clases, etcétera. Pero además, cómo se abren oportunidades laborales, se crean en el marco de la formalidad para la población que viene de otros lugares, que además está altamente preparada. ¿Cierto? Que eso también pone una reflexión interesante, porque es usted mirar a un chico que está lavando carros en una esquina que puede tener un doctorado y una maestría, ¿cierto? Porque también el proceso de formación académica es distinto. Entonces, eso también le pone una serie de reflexiones, no solamente al Estado, entendiendo como la gobernanza que pueda tener la actual administración, sino también a la sociedad y, en este caso, por ejemplo, a ustedes como academia, porque implica también una serie de reflexiones frente a qué hacer y cómo desarrollar acciones para la población que es migrante hoy en el país. Ok, Patricia, gracias. No, quería ahorita retomar dos ideas que se han puesto por parte tuya, Patricia, y de Guillermo, y es cuando miramos las afectaciones que ha generado la pandemia, pues se ha citado no solamente lo que afecta propiamente la población, sino asuntos que afectan la sociedad en general, ¿cierto? La población, me refiero a LGBT, y ahí se habló del tema de la pérdida de empleo, del tema de la alta informalidad, del tema del hambre, del tema de la pobreza y de la discriminación, y Guillermo lo nombraba como ahí siempre ha habido esas otras pandemias, y justamente por eso es que últimamente se ha venido acuñando la expresión de sindemia, no sé si la han escuchado, justamente para nombrar la coincidencia entre la pandemia del COVID y otros asuntos que ya traíamos de antes y que no se ha resuelto y que explican por qué estamos en este momento como estamos con el tema del COVID.
quería pues como mencionar eso. Y el otro que ustedes dos también mencionaron en relación con el tema del trabajo, justamente hay un texto que a mí me llamó mucho la atención, que se llama justamente se llama así, La trampa de la diversidad, y cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora, ¿cierto? Como entendiendo este asunto, así como lo mencionaste, como que de alguna manera lo identitario empantana como la reivindicación de central que debe ser alrededor de los derechos pues, civiles, sociales y culturales. Pero quisiera aprovechar ese comentario porque pues uno ve que realmente el asunto, inclusive resolviendo el tema laboral o el tema, dijéramos, de tener una, voy a poner por caso, una sociedad con pleno empleo y además un empleo formal que le dé garantía, ¿cierto?, de subsistencia a la gente, inserción cultural, en fin. También ese tema de lo identitario aparece como un asunto crítico y que genera desigualdades, lo mismo que lo racial, lo mismo que el tema de clase. Entonces, por ejemplo, en salud pública, por lo menos la corriente crítica latinoamericana habla de estas categorías, la categoría clase, la categoría etnia, la categoría género, porque en los 60 y 70 tal vez se pensaba que el tema de clase social era, dijéramos, el centro, pero también se empezó a partir de la reflexión y la observación empírica, el asunto de clase no resuelve todo. O sea, inclusive si tuviéramos una sociedad ideal en términos de lo económico, también lo étnico y el tema de género establecen diferencias importantes. Entonces, habría que seguir trabajando lo identitario, además de estas reivindicaciones de ciudadanía. ¿O no, Guillermo? Pero yo me la voy a adelantar a mí mismo. Si me mueve, me la palabra. Sí, dale, dale. Lo que pasa es que, mire, aquí hay muchas reflexiones al respecto. Creo que nos perdemos un poco en el mundo de las categorías. O sea, cada vez salen más letras. Y eso hace que incluso los operadores, tomadores de decisiones, de justicia y demás, se enreden y sea mucho más fácil seguir aumentando el ejercicio de la discriminación y tratarnos a todos como iguales, ¿cierto? Es mucho más fácil porque eso implica desacomodar. Pero también hay una pregunta y una reflexión importante, ¿por qué el mundo de las categorías, cierto? ¿Qué implica? Pues lo nombraría al respecto en una reflexión, insisto, esto también es como la posibilidad de construir y de hablar con algunas personas de la población que transitan este escenario de la gerencia, las cercanías políticas, también por ser parte del movimiento social. Es importante seguir nombrando hasta que también se tenga un reconocimiento pleno de derechos. Es decir, no es tan cierto que así la Corte lo determine, que yo salga con mi novia y en cualquier lado nos atiendan, en cualquier restaurante nos dejen entrar. De hecho, yo voy con mi novia tomada de la mano y inmediatamente hay un asunto de rechazo que es muy simbólico y que genera muchas afectaciones, incluso en lo que decía Soria ahorita, la discriminación se ve altamente evidenciada en una sociedad como la nuestra. No es tan cierto que una chica trans esté transitando y haya respeto incluso de la fuerza pública, la forma como la requisan, ¿sí? Incluso a nosotros cuando saben que somos lesbianas y demás, las formas de comportamiento también se modifican y esto es necesario entonces seguir reivindicando lo identitario. Pero acá creo que tenemos un reto y Mujica alguna vez lo planteaba, o sea, decía que ya podemos hablar con la población LGBTIQ de los DESCA, ¿cierto? Porque siempre hemos estado en el diálogo alrededor de los derechos civiles y políticos. Creo que no es perderlo de vista. Pero hay una reflexión importante para Latinoamérica y el sur no la ha dado con mucha fuerza y es que con hambre el pueblo pues no piensa. Con hambre no se puede pensar en un progreso de un país. Con hambre no se podría establecer una nueva forma de gobernanza. Y con el nivel de desigualdades en todos los planos, por ejemplo, en el plano académico, porque ahí hay una reflexión interesante para las universidades, ¿cierto? ¿Cuáles son las estrategias de vinculación que tienen y de estabilidad en la educación que tienen para la población sexualmente diversa? Por ejemplo, para la población trans, por ejemplo, para la población sorda,
que es parte de la población LGBTIQ. ¿Cuáles son los programas que tienen apertura real para ellos y ellas? Más allá de lo que es más fácil para X o Y institucionalidad. Es decir, yo quiero poner la reflexión aquí en términos muy amplios, porque sí es importante que los lugares que compartimos sean lugares de acción, más de cara a cómo pensarnos en esa. A mí me gusta mucho el concepto de sujeto político, porque yo creo profundamente que somos sujetos y sujetas políticos. En ese orden de ideas somos sujetos de derechos. Entonces, ¿cómo también hacer que los DESCA son derechos todavía no conquistados? Porque además hay aquí una historia fuerte, y es que todo nos ha tocado es en la calle, ¿cierto? Pero entonces también acá hay una reflexión profunda. El paro lo ha dicho. ¿Cuántas personas hoy en la academia ya fueron a inscribir su cédula? Incluso para algo tan elemental como el CMJ. ¿Cuál es la estrategia que tiene hoy la institucionalidad, en este caso, por ejemplo, la Universidad de Antioquia? Porque, profe, este es un diálogo interesante porque se nos vuelve también un ejercicio dialógico donde nos miramos las acciones comunes para poder hacer ciertos cambios que son importantes. Las estrategias que tiene la universidad para que los jóvenes entre los 14 y los 28 años vayan, inscriban su cédula y hagan el ejercicio democrático de votar frente a los consejos juveniles. ¿Cierto? Hace 10 años no tenemos un consejo municipal juvenil, y son ejercicios democráticos que en el marco de poder hacer esas luchas frente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es importante y es fundamental, porque de lo contrario difícilmente vamos a lograr cosas. Mire, voy a decir algo también desde el lugar que ocupo como abogada, ¿cierto? Hoy yo soy parte de la gerencia, ¿sí? Mañana será otra persona, en un futuro será otra persona. Estos son momentos que son muy importantes, y también es importante que lo que más logremos impactar a la población se desarrolle. Pero aquí hay una pregunta fuerte, y es que la norma, la ley, lo que se hace ley en Colombia es lo que realmente garantiza el derecho. Porque de resto, muy bacano salir a la calle, exponer posiciones, pero no, si nosotras no tenemos un ejercicio también profundo, reflexivo, que lo trae la academia, las reflexiones políticas con la gente, un discurso también desde la interseccionalidad, que implique mover normatividades, difícilmente vamos a poder acceder al mundo de derechos que necesitamos, porque ahí, cuando usted pone, profe, el análisis de la clase, claro, no es suficiente. Cuando hablamos de la interseccionalidad, es que todo lo cruce lo interseccional, o sea, que implica una lesbiana negra en el ejercicio laboral, y pobre, que implica una lesbiana en una gerencia, pero además feminista, y que abiertamente se nombra. Sí, porque es que no, o sea, esto que implica el profe Guillermo, un hombre con un gay, bueno, disidente sexual, Memo, discúlpame, con esa cresta roja en una universidad pública, el impacto que genera a los estudiantes. O sea, todo este mundo de, digamos, de reflexiones alrededor de lo simbólico, de cómo lo nombramos, se convierte entonces en un ejercicio que también tenemos que volver político, no politiquero, pero sí político para el ejercicio real del poder que tenemos como ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de lo LGBTIQ, ¿cierto? Desde lo identitario, es importante también nombrarlo, pero también desde las múltiples disidencias que existen y las formas en las que vivimos la sexualidad, como una reflexión también política en la vida. Memo, ya le quité la palabra, ya se la vuelvo a pasar. No, y sorry. Yo vi, exacto, yo vi que Sor como que se animó. Sí, Sor se animó, entonces está. Hágale. Sí, ese quería nombrar algo con relación a lo que dice Patricia, y es como esa brecha que hay, cómo podemos ir como reduciendo ese espacio tan grande que hay entre la ley, ¿cierto? Lo que está construido socialmente, correcto, ¿cierto? Y la cultura. Entonces, cómo vamos a ir transformando también esas prácticas que a veces no corresponden a eso que está ahí puesto y que está bien bonito, pero que la cultura no se ha permeado de ella y que sigue pues como expandiendo esas prácticas de discriminación o esas prácticas de microagresiones también, pues, o agresiones hacia lo distinto, lo diverso, lo normado. Entonces, era como ese pedacito ahí, cortito. Gracias, no, muy interesante, Sor, porque efectivamente sí nota uno que, bueno, a pesar de que Patricia dice, en Colombia lo que realmente garantiza el derecho es la ley, pues también sabemos que si la cultura no ha incorporado eso, digamos que la efectividad de esa ley disminuye mucho y digamos la obediencia a esa ley, ¿cierto?
Y yo creo que mucho de la discriminación y lo que sucede lamentable y doloroso con la población LGBTI, de homofobia y de asesinatos, en fin, no es porque no esté regulado en la norma, sino porque la cultura todavía no sabe qué hacer con eso de lo diferente, de alguna manera todavía se naturaliza. Guillermo, ahorita me fui con esa idea de Sorelli. Sí, pero estábamos hablando entonces de la... Obviamente que es muy interesante ese análisis de la importancia de insistir en este contexto de pandemia y en este contexto del paro, en la importancia de insistir en los derechos económicos, sociales y culturales, pero no perder de vista el tema de lo identitario, porque sigue siendo un asunto vigente para reivindicar, ¿cierto? Claro, es decir, yo siento como desde la teoría de los derechos humanos son integrales y en consecuencia su conquista también necesita como de pensarse que los seres humanos necesitamos derechos humanos integrales. Ahora, cuando tú decías que lo de la clase y que el pleno empleo, yo siento que pues, ahí estamos hablando como hipotéticamente, porque digamos en una región como América Latina el pleno empleo nunca ha sido ni siquiera una posibilidad. Nos hemos acercado de modos mínimos por allá en los años 70, si se quiere, pero pues, que ha sido como el momento donde más empleo formal se ha generado y el sindicalismo ha crecido con mayor dinamismo. Pero después de eso, lo que empezamos a notar en los 80 y ampliamente en los 90 es como eso poquito que había se empezó a desmontar bajo otras retóricas. Y justamente por eso a mí me parece que es muy complicado asumir que el tema de la clase, o sea, que la clase en términos de análisis es una variable fundamental y es una variable que hay que recuperar. Porque entramos como en unos entrampes de plantear todo el mundo de la interseccionalidad, pero le creamos una serie de jerarquías a la interseccionalidad y si algo nos ha mostrado este paro nacional es el asunto de la clase social, ¿cierto? Es decir, esos lugares de la clase social que son profundamente vigentes. Yo encontré alguna vez un profesor en la facultad que decía que era muy anacrónico hablar de clase social en este país, porque pues obviamente estamos en el mundo contemporáneo, posmoderno y no sé qué, y a mí justamente eso me parece que es como una victoria del capitalismo en su modo más excesivo de hacernos creer que tenemos que preocuparnos de otras cosas. Yo creo, para mí sería ideal lo que pasa en las sociedades nórdicas, que se pueden dedicar a pensar sobre sí mismos, si se deprimen o no se deprimen, si el mundo tiene sentido o no tiene. Es que nosotros no tenemos esa posibilidad de dedicarnos a la contemplación filosófica porque toca resolver el día a día, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos como un... Y puede ser que hayan ahí disputas en términos de sistemas políticos, ¿cierto? Pero si al menos tuviéramos esa garantía de derechos que tienen los países nórdicos, pues podríamos decir, ve, era bobada ponernos a discutir esto de ser trans o de ser gay, y mejor pensemos que el ser humano es una cosa con la naturaleza. Pero es que no tenemos, ese sí es un mundo de los privilegios, ¿cierto? O sea, nuestro... Día a día los artistas tienen que pensar que cuando se cierra la calle en donde van a realizar su trabajo, o las chicas trans, o cuando se les termina un contrato, uno ve de modo cotidiano, incluso la universidad, es decir, la universidad llega a niveles significativos donde contrata todo por prestación de servicios y además les pide a quienes hacen un contrato de prestación de servicios, un examen médico, y yo digo, pero ¿cómo por qué? O sea, todo lo que ocurría antes, y eso lo estoy diciendo justamente porque estoy contratando unos auxiliares de investigación con un contrato precario de prestación de servicios y la universidad les pide un certificado médico, y yo digo, a ver, ¿para qué pide una universidad esto
qué es lo que tienen que, o sea, les está creando una expectativa de que va a haber una formalidad con el, no, si les toca pagar a ellos mismos la seguridad social, eso no es ningún contrato laboral. Entonces, bueno, lo que pasa es que yo trabajé en el mundo del sindicalismo 15 años y por eso me enloquezco con estos temas, pero que siento que, es decir, en la medida en que este mundo se vuelve profundamente informal, no tenemos ni siquiera la posibilidad de afiliarnos en los sindicatos ni de cambiar los sindicatos que hay, y menos tendríamos la posibilidad de disputar como todas estas reformas laborales. Y mientras esto esté así, nos entrampan siempre. A mí me da mucha rabia ver a mis egresados, a mis estudiantes egresados, tres con cuatro contratos al año y esperando, rezando entre enero y marzo a ver si le renuevan un contrato. Es que esa es una vida totalmente incierta. O sea, ¿qué expectativa de futuro tiene uno ahí? Como que le toca a uno ahorrar todo el tiempo. Bueno, estoy entrando ya en otras bobadas, pero sí siento que no se puede perder esa categoría de clase social, porque es que ahí es donde nos garantizamos como cierta posibilidad de la existencia. Sí, está bien, y está interesante pues que hagas énfasis en ese tema de la categoría, pero también importante, como lo traía Patricia, el tema de la interseccionalidad, porque pues lo hemos visto, digamos, hay constatación histórica. De alguna manera, en algún momento, no sé en cuál, yo equiparé clase social con pleno empleo, no necesariamente es así. Una cosa es el pleno empleo, otra cosa es la relación con los medios de producción, pero inclusive quienes o sociedades que han intentado otra forma de producir, otros modos de producción, también tienen estas dificultades con lo étnico y con las disidencias sexuales. Entonces, por eso es que es importante pensar el asunto integralmente, pues Patricia lo menciona como interseccional, porque no se nos puede perder. De hecho, eso fue en parte lo que el signo de la crisis de la izquierda, algunos interpretando que la clave estaba era allí en la disputa del tema de clase social, y por eso se perdió de vista este tema de género, las diferencias hombre-mujer, en fin. Pero, pues, mire, ahí hay un elemento importante que usted pone, y a veces uno quisiera, me salgo del rol de gerenta, pero no puedo. Ciudadano. Es que, sí, como cualquier persona del movimiento social, vea. Es la misma discusión que nosotros las lesbianas le planteamos al movimiento, ¿cierto? O sea, el feminismo, y por fortuna somos lesbianas feministas, en esto pues Sore y yo coincidimos, porque el feminismo nos permite hacer también estas reflexiones frente al papel que tenemos las lesbianas en el movimiento social. Las luchas lésbicas no son parte de la agenda de nadie, ¿sí? Son solo nuestra agenda. ¿Y dónde esa agenda tiene, digamos, una conversación, una discusión? Pues en el LGBTI. Pero la pregunta del millón es, ¿la agenda LGBTI dónde está conversando hoy? En la ciudad. Incluso en los sectores de izquierda y en los sectores académicos no existe. ¿Por qué no existe? Porque es que la historia justamente ha planteado que hay otras luchas que son más importantes, y entonces vamos categorizando cuáles luchas son, vamos jerarquizando, perdón, cuáles luchas son más importantes y cuáles hay que darle mayor prevalencia. El feminismo nos puso una reflexión muy interesante y se la puso a la izquierda. No es que ya deje de joder que aquí hay un asunto de reproducción y nuestro cuerpo es ese medio de producción, y usted, por más izquierdoso y el mejor discurso que tenga, hace de ese cuerpo un ente explotador de la cara al modelo económico existente, que es el capitalismo. Pero también se lo ha puesto a todos los regímenes políticos, porque ninguno permite que también estas reivindicaciones, luchas y exigencias se desarrollen. Pues una escucha, pensadores y personas que han tenido reconocimiento alrededor del comunismo, preguntas tan sencillas frente a la sexualidad, ¿y vos cómo vivís tu erotismo? ¿Cierto? ¿Vos has tenido encuentros homoeróticos? ¿Qué? ¿Vos has tenido encuentros y relaciones afectivas con una persona de tu mismo sexo, con una persona trans? Pero vos, ¿por qué me...? O sea, y es... Vuelvo y juego, es como si la piel y el cuerpo no fueran parte de la lucha, como si la piel y el cuerpo no fueran expresiones de la movilización, de las reivindicaciones y de los ejercicios políticos que tenemos que hacer como ciudadanas y ciudadanos. Y no me tengo que salir de ser gerenta para decir eso. Es como si yo, una sujeta política, porque estoy en un cargo público, entonces me tengo que desprender de la reflexión que he hecho alrededor de mi cuerpo,
¿sí? De las construcciones políticas, y creo que aquí esa ha sido un gran error de los regímenes políticos, o sea, desde cualquier ángulo que usted lo mire, un asunto frente a la raza, el género, es impresionante, es que aquí quién es blanco, ni siquiera sobre qué zarca. Nosotros somos producto de las violencias sexuales que colonizadores hicieron con los cuerpos de nuestras ancestras, ¿cierto? Entonces, una podría profundizar mucho más allí cuando está la bruja y el Calibán, ¿cierto? Planteándonos una serie de reflexiones alrededor de cómo han sido los procesos de colonización que ha habido el pueblo latinoamericano, justamente la Via Yala, y ahí las lesbianas han hecho unas reflexiones bien profundas, porque de lo contrario, si no reconocemos también los errores de no visibilizar las agendas de los sectores que históricamente han sido más marginados y vulnerables, entonces, caramba, difícilmente también vamos a lograr hacer un estado distinto de las cosas, ¿sí? Súper, súper interesante, y está, dijéramos, en consonancia con unos comentarios que han hecho aquí en el chat del Facebook, particularmente Elkin Usuga plantea, por eso es tan importante una mirada desde el enfoque interseccional. Julio Martínez insiste en la inseparabilidad de las categorías, clase, género, raza, etnia, edad, ciclo de vida. Y también comenta que las estructuras construidas socialmente impactan de distintas formas a una mujer blanca, de clase alta, lesbiana y profesional, comparado con otra mujer empobrecida, migrante, afrodescendiente, lesbiana y transgénero. Está pues supremamente claro con el comentario. Ya en estos últimos 15 minuticos, que sería como la fase final de este conversatorio, quisiera como que nos concentráramos un poco en el tema de salud pública, por lo menos desde una forma de entender la salud pública y, por ejemplo, esta pandemia, uno puede llegar a mirar como dos visiones grandes, gruesas. Una que es, dijéramos, la visión más convencional, basada como en el conocimiento epidemiológico, ojo con el distanciamiento físico, es importante la cuarentena, el uso del tapabocas, en fin, pues todos estos mensajes que efectivamente pues sabemos que por la forma en que se transmite el virus son necesarios de tener en cuenta. Pero hay otra, dijéramos, otra corriente que piensa que el enfrentamiento de esta pandemia, así como de otras enfermedades o condiciones, se tiene que pensar en clave de las condiciones sociales, económicas, que hacen que ciertas poblaciones sean más vulnerables que otras. Y ahorita lo decían, por ejemplo, las personas trans, las chicas trans, que no tienen un trabajo formal por la misma situación de discriminación y que dependen para sobrevivir del día a día y del trabajo en prostitución, pues va a ser mucho más difícil que esa persona mantenga el distanciamiento físico, que se quede en casa, en fin, digamos que queda pues como muy evidente que una visión restringida del control de las medidas de bioseguridad pues no van a controlar una pandemia, y por eso se ha planteado que una de las principales medidas de salud pública en este momento sería una renta básica que permita que la gente realmente se pueda cuidar, se pueda quedar en casa, no tenga que salir a exponerse, ni a dijéramos, aumentar la transmisión del virus. Con ese encuadre, quisiera preguntar, desde el punto de vista de salud pública, por lo menos como se entiende socialmente, ¿qué necesidades, qué afectaciones ha tenido la población LGBTIQ? Patricia, si has tenido... Sí, incluso, profe, con el ejercicio de la salud pública, bueno, como en el ejercicio de análisis más macro, la salud pública tiene que ver pues con el estadio en la vida misma, o sea, si no hay salud, no hay vida, pues es algo como tan básico, pero por ejemplo, con relación a la población, aquí hay un elemento fundamental y es lo que representa el ejercicio del trabajo para la vida digna. La vida digna garantizaría tener un buen análisis frente a lo que representa la salud. Pero incluso más allá, cuando se plantea el concepto de salud como la herramienta de la promoción y la prevención, deja de ser también una falacia
en el ejercicio de cómo prevengo. Quiero explicarme con esto. La población gay y la población trans, la cercanía que tienen, por ejemplo, hoy al ejercicio de la salud, tiene que ver con un enfoque discriminatorio. Porque cuando usted va, por ejemplo, a una consulta médica y usted dice automáticamente que es gay, le mandan la prueba de VIH, ¿cierto? Eso incrementa la discriminación. El ejercicio investigativo frente a la salud no contempla, por ejemplo, cómo generar procesos que las lesbianas no tengamos que vivir la práctica para la citología con espécula. Pero sí incrementa procesos investigativos que hoy el análisis de próstata se haga con un examen de sangre. Es decir, lo que quiero plantear acá, para no enredar el ejercicio de la palabra, es el enfoque de salud pública sigue siendo un enfoque privilegiado de lo masculino. La investigación es privilegiada de lo masculino. Y lo masculino no diferencial, porque entonces ubico un cuerpo trans como si fuera un cuerpo gay, ¿cierto? Un cuerpo cisgénero gay, un hombre que asume que es gay, se siente bien con su cuerpo, su genitalidad, lo unifica y lo homologa con un cuerpo trans que hizo ruptura con la representación de lo que ello significa, así tenga pene, ¿cierto? Que es muy importante. Entonces, aquí la salud pública nos pone, digamos, un reto también en el marco de la pandemia, cómo hacer investigaciones y controles de riesgo que realmente sean contextualizadas y den cuenta de las realidades de los sujetos y de las sujetas, ¿cierto? No simplemente porque es que ese es el deber ser. Entonces, ¿por qué es el deber ser? Yo pregunto siempre, entonces, como usted es promiscuo, tenga las PAN. O porque como usted es gay, usted tiene mayor número de incremento de VIH, ¿sí? Entonces, digamos, en el entendido que es lo público, ¿cierto? Y un problema de salud pública hoy tiene que ver con el incremento del ejercicio de la prostitución. No porque hayan más trabajadoras sexuales, no, es cómo se paga y cómo está concebido. Es que no es un trabajo ni siquiera, no está regularizado. Entonces, ¿para quién se va el recurso? Para el proxeneta. Y ahí yo comparto la reflexión del sindicalismo mismo, o sea, acá qué es trabajo, ¿cierto? Acá qué es trabajo y qué implicaría, por ejemplo, asumir que el Estado entre a regular, porque yo ahí sí me distancio de usted, yo sí creo. La ley, desafortunadamente, a veces es muy vacía, pero es importante que esté escrita para poder exigirla, porque si no existen, eso de bacanería y buena voluntad no vamos a vivir. Pero entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que se contemple que una chica trabajadora sexual que tiene 8 o 10 horas en el trabajo, un porcentaje alto se lo lleva al proxeneta y no hay ningún tipo de regulación al respecto, más allá del carnet de sanidad, usted está limpia? ¿Cierto? Que es incluso a veces, ay, no, es que mire, yo tengo el carnet que dice que no tengo VIH y el cliente lo exige, entonces ya está formalizada para tener una negociación, una transacción con el cliente. Sí, porque en últimas es esto, es un negocio, en el capitalismo se mueve el mundo así. Entonces, ¿cómo hacerlo para que también se vuelva un problema público, como hoy, por ejemplo, la criminalización por el consumo? ¿Cierto? Que es una realidad, pero se sigue criminalizando y se sigue estigmatizando a la población joven, pero además a la población LGBTI, porque automáticamente donde hay, por ejemplo, personas que ejercen la prostitución en una zona, automáticamente se disparan los índices de hurto, los índices de un montón de afectaciones estructurales de la sociedad y se le endilgan inmediatamente a la población. Venga, es que no es por nosotros, porque entonces, lesbiana igual a ladrona, pues a ver. Lesbiana, o a ver, venga que aquí estos sesgos conservadores y morales y el ejercicio de cómo sigue incrementándose la discriminación. Entonces yo sí creo, profe, que ahí está el reto de lo público, la promoción, prevención, pero también cómo nosotros impactamos, y lo decíamos en una ocasión anterior con las personas de la universidad también, cómo nos movemos en el plano administrativo para generar acciones distintas para la atención a la población LGBT. Y cuando digo administrativo, tiene que ver con la codificación y la facturación en términos de salud. Sí, porque esto pasa por ahí, quien paga tiene derecho. Entonces, si el Estado paga, ¿cómo hacemos un ejercicio que quien dé la operatividad de ese derecho lo haga de manera no discriminatoria? ¿Sí? Lo pongo ahí. Muchísimas gracias, Patricia. Guillermo, que la compañera Sorelli se nos fue, dejó un mensaje de despedida, ahorita lo leemos. Guillermo, en relación con
con ese tema de salud pública y población LGBTIQ. A mí me parece que Patri pone un tema fundamental cuando está hablando del cuerpo, de cómo la salud lee el cuerpo o lo interpreta. Y pienso que ahí hay un reto fundamental para las universidades como tal, es decir, para la educación en general, pero para la universidad como una tarea fundamental y para quienes se ocupan de un modo específico del tema de la salud, y es en términos de la salud todavía sigue leyendo o interpretando un cuerpo medio heteronormado, masculino, y un apéndice en relación al cuerpo femenino, pero más allá de estudiar la fenomenología del cuerpo, ¿cierto? Es decir, la salud sigue viendo un cuerpo biológico, con un cuerpo con órganos, al cual no le hace preguntas, pero no entendemos ni nos aproximamos a lo que significa la construcción de un cuerpo para una chica o un chico trans, la construcción de un cuerpo para una mujer lesbiana o para un hombre gay. Estamos lejos de hacer ese análisis, es decir, seguimos leyendo funciones, fisiología, pero tenemos que cargar de fenomenología la fisiología. No sé si yo me hago entender con eso, pero es cargar de semántica los cuerpos, ¿cierto? Es cargar de semántica esto de que un ano representa fisiológicamente un asunto, pero en términos de símbolo, en términos fenomenológicos, representa otra serie de asuntos para la corporalidad de un hombre gay o de una mujer. Entonces creo que ahí todavía necesitamos construir, es decir, la medicina, la salud en general, todavía son disciplinas profundamente heteromarcadas y que atraviesan discursos como plantear discursos de diversidad sexual, pero lo que estudiamos no tiene, cuando estamos hablando de interseccionalidad, entonces ahí pongámoslo, no es un asunto de enfoque simplemente para la investigación, sino es un asunto de enfoque para la educación como tal, ¿cierto? Los cuerpos tenemos marcaciones distintas, formaciones distintas, producciones semióticas distintas. O sea, hay una fenomenología de los cuerpos que necesitamos esculcar para que la salud tenga, digamos, una mirada más específica y, si se quiere, más particular e interseccional sobre los cuerpos. Lo otro que yo pienso y que vos lo planteabas ahí, me parece que la renta básica ha sido una propuesta que se ha movido desde hace un buen tiempo, que en momentos críticos como este de la pandemia vuelve a aparecer sobre el terreno. Y siento que la renta básica es un mínimo específico de derechos para los seres humanos, para los colombianos como tal, un mínimo específico de derechos a partir de los cuales se puede plantear otra serie de asuntos. Pero digamos que es un mínimo de solidaridad y de empatía humana, en principio. Pienso que la renta básica es casi una obligación. Es una obligación exigirla, movilizarla, porque no es justo, o sea, es que es muy inmoral para todos nosotros y nosotras que una persona se muera de hambre. Es inmoral desde todo punto de vista, ¿cierto? O sea, es como, es absurdo que tengamos los medios, las capacidades, las posibilidades y que seres humanos en este país, niños y niñas, se mueran de hambre. Es impensable, pero bueno, más allá de ser impensable, es una realidad muy triste que la renta básica no la resuelve, pero por lo menos crea un soporte existencial, un soporte de dignidad, y a partir de ahí creo que uno se construye un buen enfoque de salud. Sí, no, y además porque la renta básica, si se analiza desde la perspectiva más instrumental, ahorita estábamos diciendo, vos mismo lo planteaste, la falta, dijéramos, de empleos formales disminuye la red de apoyo y la seguridad que tendría una persona para enfrentar una situación de estas. Pues frente a la ausencia y unos índices altísimos de informalidad en Colombia, entiendo que cerca del 60% de la población trabajadora, pues la renta aparece como ese recurso, ese salvavidas, ¿cierto? Pero estamos de acuerdo en que es solo un mínimo, no sería pues como la,
la implementación plena pues, de los derechos de ciudadanía. Bueno, no, ha sido supremamente interesante. De todas maneras, para Patricia, hay cosas que han planteado que seguro nos van a dejar pensando mucho. Para SEA de Service, como el SEA de Service está tan relacionado con el virus del papiloma humano, ya se están desarrollando pruebas de ADN en sangre. O sea que vamos hacia allá, digamos. Y es paradójico que muchos estudios en salud inclusive enfatizan en la ausencia que hay de estudios sobre consultas de hombres. Digamos, el hombre en la etapa, dijéramos, de económicamente activa, consulta muchísimo menos que las mujeres. Y ahí, dijéramos, hay un vacío que se está intentando llenar. Y en esa medida me llama la atención que ustedes lo nombran como un sistema heteronormativo basado en el hombre, cuando desde los estudios convencionales antes ahí hay como un hueco, ¿cierto? Porque consultan menos, justamente porque está asociado a ese tema patriarcal de que no se enferma, de que no se debilita y por lo tanto no consulta. Bueno, yo no quiero abusar de ustedes, son las 3:44. Agradecerles muchísimo por esta oportunidad, por esta conversación, por la generosidad también de exponer su pensamiento. Hay una pregunta que me da mucha pena no hacerla, y así sea pues como un primer esbozo sobre el significado de las letras LGBTIQ y por qué es tan importante hacer como esa especificación. Ya como para cerrar. Yo le voy a dejar eso al profe Guillermo. O sea, yo, por ejemplo, con Guillermo, mi amor, ellos son perfectos. Ay, qué pena, profesor Edwin. Los profesores son perfectos en hacer pedagogía, ¿cierto? Entonces, yo cedo la palabra a Memo, que además tiene toda la trayectoria incluso para hablar un poquito más. Y yo quiero agradecerles mucho y aprovechar este momento también para despedirme. Hoy vamos a tener una cartografía de la resistencia trans en el marco del mes de la diversidad, en la campaña que hemos llamado La Revolución del Amor en el Museo de Antioquia. Arranca ahorita a las 4, entonces también es un compromiso con las compañeras de estar allí a tiempo y agradecerles mucho por el espacio y seguir construyendo. Un honor y un orgullo estar con Memo y con Soren, de verdad. Y gracias, profe, pues por tener también a la gerencia invitada a este espacio. Qué bueno, Patricia, siempre bienvenida, bienvenidos. Tengo que también darle los méritos a Claudia. Claudia Jaramillo es nuestra comunicadora, la coordinadora de comunicaciones de la facultad, y fue, dijéramos, como decía ahorita, la autora intelectual de este encuentro, entonces fue ella quien la mapeó. Bueno, que tengan una buena tarde, gracias. Chao. Abrazo, corazón. Chao. Edwin, bueno, lo que planteabas, a ver, ahí, digamos, como en el camino de las reivindicaciones políticas, la necesidad de dar existencia a distintos grupos sociales que van construyendo una identidad específica. Entonces, las siglas hacen referencia justamente como a ese abanico de identidades que se van construyendo a lo largo del tiempo. Pues primero hablábamos, digamos, hubo a principios del siglo se hablaba de los derechos gay. Luego se discutió lo gay no habla de las mujeres o no habla de las mujeres trans, entonces se empezó a hablar de LGBT, entonces L por lesbianas, es decir, toda la construcción alrededor del concepto de lesbianas y de la propuesta de identidad de las mujeres lesbianas, la G, hombres gay, ¿cierto? Y que se sigue adoptando como este anglicismo, pero se asume ahí LG. La B es de bisexuales, es decir, la bisexualidad referida a quienes sienten deseo, orientación sexual y afecto, tanto por hombres como por mujeres, lo que no significa que haya una ambigüedad ni una confusión, sino que hay una claridad, tienen muy claro en relación como hacia dónde se orienta su deseo. La T, digamos que ha sido una de esas siglas que se ha ido, que es una sigla sombrilla, T habla de personas transgénero, y ahí podríamos hablar de distintas T que han ocupado el lugar de la T transgénero,
travestis, transexuales, transgeneristas, que responden pues como a momentos específicos y a conquistas específicas, y la I por intersexuales, digamos como otra categoría, y a eso le han agregado el signo más, lo que quiere decir que es un abanico abierto, o sea, abierto. La Q. La Q habla de queer. Para algunos la Q no debería estar incluido en la sigla. ¿Por qué? Porque la Q es una pelea contra las identidades. Es decir, queer, si toda la teoría queer lo que habla es de no, de posidentidades, es decir, no identificarse, y en consecuencia resulta como paradójico que la Q esté al lado de la categoría genérica de identidades. Pero algunos la agregan, es decir, LGBTI es lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, intersexuales, queer y más, o punto suspensivo, ¿cierto? La Q, en realidad, si fuéramos a ser justos, no debería estar ahí, porque la Q es, digamos, una pelea contra la identidad, es, digamos, como ya el espacio del no binarismo o de los géneros fluidos que no construyen una identidad. O sea, que no se encierran en una identidad específica, sino que construyen identidades móviles o fluidas. Pero que seguiría siendo una pues, disidencia. Digamos, es parte... Y en esa medida, como disidencia estaría allí, ¿no? Como disidencia se puede nombrar ahí, efectivamente. ¿Y por qué nombrarla? Porque, pues, como el feminismo ya ha hecho un trabajo importante sobre el tema, aquello que no se nombra se tiende a borrar de la existencia. Entonces, nombrarla también le otorga existencia. Súper. Muchísimas gracias, profe. Listo. Bueno, ya con esto yo creo que ya terminamos. Muchísimas gracias, Guillermo. Ya nos hemos despedido de a poquitos con las otras compañeras y al resto de personas que nos están acompañando también. Agradecerles por aceptar la invitación. El video queda de todas maneras allí en la página Facebook. Por si lo quieren escuchar después o recomendarlo. Un abrazo y muchísimas gracias.